Gracias, pues déjenme contarles que desde más o menos las 4 de la tarde se reunieron aquí enfrente a la alcaldía unas 300, 400 personas, muchos de ellos ucranianos con familiares en su país de origen, portando banderas amarillo con azul, entonando el himno de su país en un grito de dolor por lo que está ocurriendo en este momento y también con un clamor para que se impongan sanciones más fuertes de las anunciadas contra Rusia ya mismo. El horror de una nueva guerra ha llegado. Por orden de Vladimir Putin, Rusia ha invadido a Ucrania y la angustia. Hoy la sienten no solo esos pueblos, sino también los que entienden la magnitud del evento. Es muy triste, muy impactante porque hay muchísima gente que es inocente, que van a morir. Y frustración porque no hay nadie que pare a este señor para hacer la guerra en el mundo. Decenas de manifestantes hoy en la alcaldía de San Francisco clamaron para que literalmente se pare la matanza. Muchos de ellos ucranianos con familias en su país de origen. Mis padres están escondidos en el sótano de la casa, esperando a ver qué pasa, si caen bombas o qué. Ellos pidieron la solidaridad de los residentes del área de la bahía para que Estados Unidos imponga sanciones más estrictas de las anunciadas a Putin y a Rusia. Las sanciones no pueden ser solo a unas instituciones, tienen que desconectar a Putin de todo el sistema financiero. El presidente Zelensky de Ucrania comparó esta invasión rusa contra su país con las acciones de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. How horrible this is. El ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, dijo a MSNBC: quiero que todo el mundo entienda lo horrible que es esto. Este es un país democrático y libre en el corazón de Europa. No hicieron nada para merecer esto. No hicieron nada para provocar a Putin. Esto no tiene que ver con la estúpida expansión de la OTAN que llevamos debatiendo por semanas. Esta es una guerra no provocada y recuerda el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invadió a Polonia. Y pues sí preocupa un poco porque no sé si tú has escuchado rumores que se escucha que vino la Tercera Guerra Mundial. Se ha hablado de una Tercera Guerra Mundial desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil el predecir qué es lo que va a suceder. Es obvio que Vladimir Putin está probando qué tan lejos puede llegar. Moreno explicó que la ambición de Putin no es nueva y al parecer es reconstruir la Unión Soviética. ¿Pero por qué tomó acción ahora? Se entiende muy bien el hecho de que hoy día, con las presiones económicas, con la pandemia, el apetito para ir a guerra en contra de Rusia por parte de los miembros de la OTAN en los Estados Unidos iba a ser mínimo. Volviendo aquí a la alcaldía, pues la gente aquí ha empezado ya a dispersarse, ha sido una jornada emotiva, hemos visto a personas pues con lágrimas en los ojos. También me llamó la atención que algunos traían carteles que decían: yo soy ruso y estoy avergonzado. Desde San Francisco, yo soy Pilar Niño, regreso con ustedes al estudio.